Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, primeramente desearles, por supuesto, un feliz tiempo de Navidad. Estamos ahora pues celebrando, festejando estas épocas navideñas y, como no, me uno a los mejores deseos para todos ustedes en este último programa que tendré con ustedes en este año 2016, deseando que podamos, por supuesto, terminar este año en una manera agradable a Dios, guardados por Dios, comenzar el nuevo año llenos de propósitos, de fe, por supuesto llenos de fe, actuando con una conducta de fe. Nunca podemos obviar que fe y piedad están absolutamente unidas. No existe la fe bíblica sin una piedad manifiesta, sin una vida piadosa, y desearles que este año que comienza sea un año muy bendecido, donde siempre, como recordamos en estas fechas, agradecemos a Dios el que haya tenido a bien venir a este mundo a salvarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. A lo largo de todo este año hemos estado compartiendo con ustedes los cuatro versículos del capítulo, los primeros cuatro versículos, perdón, del capítulo 2 de Hebreos, y hemos estado hablando de lo que aquí el escritor nos enseña, siempre usando, ampliando nuestra enseñanza en el contexto inmediato y, por supuesto, en la doctrina general y fundamental de la escritura. Entonces, sabemos que nuestro texto base era esa solemne y llena de gracia advertencia de prestar, de tener más atención, más diligencia en la atención a aquellas cosas que hemos oído, para no deslizarnos y no descuidar una salvación tan grande, no descuidar ese mensaje tan maravilloso que del cielo vino y se nos presentó, ese mensaje que contiene todo el hilo profético de la voluntad de Dios para con los hombres, ese mensaje que nos enseña la condición de pecadores y nos revela un Salvador, ese mensaje que nos lleva hasta el establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde morará la justicia y donde los redimidos, los santos de todas las épocas, vivirán y compartirán la existencia eterna con el bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo Jesucristo y, por supuesto, con el Espíritu Santo, donde esa bendita Trinidad revelada a lo largo de la Escritura la podremos ver en una unidad perfecta, contemplarla, adorarla y gozarnos eternamente.
con todo el propósito salvífico del que hemos sido beneficiados. Por lo tanto, estamos agradecidos a esa salvación tan grande que se nos ha anunciado, que se nos ha manifestado, que se nos ha revelado, y por supuesto una salvación confirmada primeramente por el autor, por la piedra fundamental, por el artífice, por sobre el cual descansan todas las promesas de Dios, que es Jesucristo, y por supuesto anunciada por aquellos apóstoles escogidos que fueron para oír primeramente y compartir con las demás personas que en el devenir de los tiempos fueron conociendo la verdad del Evangelio en ese tiempo maravilloso de la muerte, la resurrección, esos 40 días de apariciones, como dice, manifestando Dios señales por medio de su buena voluntad y de su Espíritu Santo. Y sabemos que a los 50 días, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo prometido del cielo vino sobre la iglesia allí reunida, y ahí podemos, en cierta manera, leer y ver el comienzo claro y bíblico de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, esto siempre tendremos que agradecerlo, y por supuesto que en este programa con el que quiero despedirme de ustedes, pues no voy a estar hablando en hebreos, donde continuaremos en el próximo año, Dios mediante, sino me gustaría hablar un poco en el Evangelio de Lucas acerca de lo que estamos recordando y celebrando en estas fechas, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante el nacimiento de Jesús. Es verdad que el nacimiento de Cristo, la humanización de Cristo, la encarnación de Cristo, no es un tema que abunde en las predicaciones, ya que, por supuesto, siempre dirigimos nuestra enseñanza o nuestras conversaciones hacia la cruz, que es, a fin de cuentas, el fin y el motivo por el cual Él vino a este mundo. La cruz era su meta antes de ya partir definitivamente con el Dios Padre, sentarse a la diestra de la majestad en las alturas y evidentemente volver en una segunda venida, pero ya no con relación con el pecado, sino para salvar a los que en Él están esperando, para poder llevar a cabo un juicio a este mundo al fin de los 7 años de la tribulación, establecer el comienzo de un milenio y, por supuesto, dar el golpe definitivo a Satanás y a todos los desobedientes que en el fin del tiempo milenial irán detrás de sus engaños, para concluir con la vida de estos cielos y esta tierra actuales y establecer los cielos nuevos y la tierra nueva definitivos, donde morará la justicia eternamente y donde los santos de todas las etapas de la historia morarán y vivirán en comunión juntos, contemplando y adorando al Dios Trino, al Dios único, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestro Señor Jesucristo y, como no, a nuestro Padre. Esto es una gran maravilla, y cuando contemplamos esto no podemos por menos que gozarnos y alabar a Dios, pero también es verdad que nada sería posible si Jesús no naciera. El nacimiento de Cristo da sentido a su muerte, da sentido a su sufrimiento, da sentido al consejo preordenado de Dios, da sentido al cumplimiento de la voluntad del Padre, da sentido al perdón de nuestros pecados, explica la expiación, favorece la propiciación, la redención, la justificación, expresa la sabiduría de Dios. Por lo tanto, todo lo que podemos ver a la luz del fundamento principal, que es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, no lo podemos separar, no lo podemos desligar de su nacimiento. Y en su nacimiento, evidentemente, podemos ver el cumplimiento perfecto de un tiempo especial para la humanidad, de un tiempo especial para Dios mismo, de un tiempo especial para todo el conjunto de los seres celestes que adoran, contemplan y viven en la presencia de Dios, y, como no, para aquellos que forman el Israel del pacto, ese pueblo que Dios restablecerá con ellos sus pactos en el tiempo futuro, y todo en virtud del nacimiento y de la muerte de Jesucristo, que era el Rey prometido, el Mesías profetizado y anunciado, que evidentemente volverá a este mundo
y reinará en este mundo en el periodo milenial y mostrará la gloria de su humanidad que no pudimos ver en su primera venida, y por supuesto también mostrará la gloria de su divinidad. O sea, Cristo gobernará física y espiritualmente en este mundo. Él volverá con el cuerpo glorificado y resucitado con el que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, y se sentará en el trono de David y reinará en Jerusalén, y las naciones vendrán a la luz de su persona, traerán gloria a su persona, y este mundo conocerá por primera vez en toda la historia, desde que el hombre es hombre y que no pudo cumplir con la expectativa de gobernar este mundo en el primer Adán, pues en el segundo Adán podremos ver por primera vez un estado completo de justicia y paz. Todo esto está relacionado evidentemente con el cumplimiento del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, es maravilloso, queridos oyentes, que podamos ver todas las cosas con una amplitud y con esos desenlaces proféticos, uniendo el hilo escritural del Antiguo y Nuevo Testamento, donde nada es sin nada, donde todo es un todo, y cada detalle forma un todo con el todo del conjunto escritural. Sabemos que la revelación ha sido, y la inspiración ha sido, verbal y plenaria, que todos estos hombres nos han dejado esta gracia que es este libro, en una manera absolutamente perfecta, infalible, inerrante, y por lo tanto no creamos otras ideas. La Biblia es la palabra de Dios perfecta, la máxima autoridad en la Iglesia. Es la palabra revelada que nos revela al Hijo Jesucristo, y por lo tanto todo este conjunto escritural tiene un fundamento principal cuando abordamos el asunto del nacimiento. A veces en el mundo hablan de que Jesús nació, nos lo dibujan en la figura de un pesebre y sin más conocimiento. Ahí, a la luz de ese pesebre, ponen a María, ponen a José, a la figura de ese pesebre ponen el burro, la vaca, ponen a los tres magos, que lo único que están es representando una tradición incierta. O sea, todo lo ubican dentro de un escenario que cronológicamente es absolutamente diferente y en otro orden. Sabemos perfectamente que tanto Lucas como Mateo son los evangelios que abordan el nacimiento de Cristo de una manera histórica. Sí, sabemos que cada evangelista presentó su evangelio en una manera complementaria con el resto de los evangelios. Sabemos que aún la sabiduría de Dios nos presenta tres evangelios conocidos como sinópticos, que comparten tema, que comparten el desarrollo histórico, escritural de lo que ellos escriben. Aún sabemos que Juan es un evangelio diferente, y aún así podemos ver que Mateo escribió a los judíos y presentó a Jesús como rey. Por eso Mateo aborda el nacimiento de Jesús dándonos la ascendencia. Evidentemente nos lleva a donde realmente a él le conviene, en las generaciones, en las 14 generaciones que nos presenta en el primer capítulo, de Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Por lo tanto, para Mateo, el evangelio es fundamentalmente judío, es principalmente dirigido a los judíos, y por eso él se remonta a Abraham cuando nos está presentando la genealogía de Jesucristo. Y por eso Mateo nos enseña el nacimiento de Jesús después de lo que es el anuncio, ¿sí?, a José, y ya nos introduce en el asunto de los magos que vienen de lejos. Entonces, esta situación es muy muy interesante, porque después de presentarnos la revelación a José, ¿sí?, siempre está mostrándonos la importancia de que es hijo de David, en cuanto a lo que estoy diciendo, en que es un evangelio de carácter judío, presentado a los judíos, y cuyo propósito es presentar a Jesús como rey. Ya nos habla de la visita de los magos, que esto sucede 2 años después de que Jesús nació. Sin embargo, Lucas, que es un evangelio que está dirigido más a los pueblos gentiles, evidentemente lleva a Jesús hasta Adán.
Entonces ahí podemos ver que hay unas claridades muy, muy interesantes en cuanto a lo que es la escritura inspirada y que trata de mostrarnos la intención de aquellos que nos están enseñando el Evangelio. Entonces, para Lucas es más histórico, está tratando de mostrarnos, bueno, pues a Jesucristo como hijo de hombre. Mateo nos está presentando a Jesús como el rey. Entonces, Lucas nos introduce a la historia de Jesús con 8 días de existencia. Nos lleva a ese pesebre, que es el término bíblico para expresar el lugar donde él nació. Se piensa que era un tipo de comedero donde la gente se refugiaba, una cueva donde se introducía a los animales para resguardarse de las noches frías, ¿sí? Entonces, en esto vemos como Lucas nos habla de la historia con 8 días de vida Jesús y nos introduce en detalles que tienen más que ver con el propósito de su evangelio, y Mateo 2 años después nos lleva a la visita de los magos que vienen a Herodes buscando a un rey, preguntando a un rey por un rey. O sea, eso es algo muy, muy curioso. Pero hoy no podemos abordar todo lo que aquí tenemos en estos dos evangelios, ya que Marcos escribe a los romanos, es mucho más escueto, no trata los asuntos como Lucas y Mateo en cuanto al nacimiento de Jesús, y Juan sabemos que es un evangelio universal que nos presenta, Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, y Juan nos presenta a Jesús no solamente como el Hijo encarnado, sino como Dios mismo. Por eso el comienzo del Evangelio de Juan tiene que ver con ese verbo que era Dios, que estaba con Dios, que en el principio era ese verbo y que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, por lo tanto, vemos el carácter de cada evangelio. Pero en este programa de esta mañana me gustaría solamente pues gozarme con ustedes un poquito con lo que aquí nos dice Lucas en sus primeros versículos del capítulo 2, donde aquí el nacimiento de Jesús es abordado pues hasta el versículo 39. Después ya nos da a Jesús en la edad de 12 años, ¿sí? Y ya a partir de ahí perdemos la pista de Jesús hasta el comienzo de su ministerio con 30 años. Pero los 39 versículos primeros del capítulo 2 de Lucas son excelentes y son maravillosos. Dice así en el versículo, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿sí?, el gobernador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es muy interesante como Lucas es un hombre culto, introduce la historia también para que podamos ver que en la propia historia relatada podemos ver cómo la historia está sujeta a la soberanía preordenada de Dios. Entonces, aquí nos presenta al gobernador romano, sí, aquí nos presenta a un gobernador sirio, sí, y nos presenta a José y a María, que tienen que venir 130 kilómetros desde Nazaret a Belén, y ya nos dice por qué a Belén, porque Belén, evidentemente, era donde estaba inscrita la familia de José, que tenía que ver con la familia de David. David, sabemos que Belén es conocida como la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hasta este momento todavía están desposados, no hay un matrimonio consumado. Ya el ángel había hablado a José diciendo que no temiera en tomar por esposa a María, porque lo que en ella había del Espíritu Santo era, y tendría que llamar su nombre Jesús, que es Yeshua, que significa Dios es salvación. Entonces, hasta este momento el matrimonio no estaba consumado. Todavía José no había conocido a María, y María estaba encinta, estaba embarazada de Jesús. Y dice que estando en Belén se cumplió, evidentemente, el tiempo de su alumbramiento. Qué bonita situación la que aquí vemos. O sea, Dios hizo cuadrar los tiempos
el momento de la historia, los decretos de los gobernadores y de las autoridades romanas, aquello que estaba afectando al pueblo judío que estaba bajo el gobierno romano, para establecer la salida de un matrimonio que serían los padres del Hijo de Dios, del Dios encarnado, y hace coincidir su estancia, evidentemente, en Belén, con el día, con los días del alumbramiento de María. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La palabra Señor, Señor, está divinizando a la persona del que va a ser Señor. No podría ser un hombre cualquiera. Este Señor tiene que ver con el Dios de Israel, ¿sí? Y está diciendo claramente que de esta ciudad saldrá, en esta ciudad nacerá aquel que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio. Aquí nos está hablando de las teofanías, cristofanías, manifestadas en el Antiguo Testamento en cuanto a manifestaciones de Dios antes de su encarnación, que claramente están relacionadas con la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, dice, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, no solamente nos está mostrando que este Señor de Israel, que este regidor, que este que gobernará, reinará en Israel, es desde la eternidad. Por lo tanto, está mostrando el carácter divino, el carácter eterno de este niño que iba a nacer en estos días en que se cumplió el tiempo del alumbramiento de María. Recordamos las preciosas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? A los Gálatas es maravilloso cuando las podemos leer y nos llenan de alegría y nos llenan de esperanza cuando vemos el perfecto cumplimiento de las verdades de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo sí dice en el verso 4, capítulo 4 de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aquí esta palabra cumplimiento expresa un momento, ¿sí? Aquí la palabra tiempo es cronos, no es keros. Entonces el término griego expresa un momento determinado de la historia que está unido al tiempo perfecto, que es de continuo en el propósito y la voluntad de Dios, que es el keros, el término griego para expresar, por ejemplo, cuando dice Efesios, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, está hablando de una situación mucho más amplia y de tiempo perfecto. Y aquí nos está hablando de un tiempo con el término cronos, o sea, que hay un momento en el cual la voluntad de Dios se está cumpliendo. La palabra cumplimiento tiene que ver con plenitud, con algo que está lleno. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí lo podemos ver. Entonces, en el momento que se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, estos días estaban directamente relacionados con el propósito profético de Dios, y dio a luz a su Hijo primogénito. Aquí la palabra primogénito es fundamental porque evidentemente es el primer hijo, es el hijo que abre matriz. Nunca nos olvidemos que aquí tenemos una gran lección a partir del versículo 21 y hasta el versículo 40, donde estamos viendo que Cristo con 8 días evidentemente nació de mujer, como dice Pablo, y nació bajo la ley. Ya José y María trajeron a ese niño a cumplir los requisitos de la ley. Jesús fue confrontado con la ley. Es muy bonito poder ver cómo no solamente vemos el cumplimiento profético escritural histórico, sino que vemos cómo la persona de Jesucristo cumplió en una manera física y práctica la ley de Moisés. O sea, Jesús, al primero que confrontó con su nacimiento, fue a Moisés. Él vino a cumplir la ley de Moisés. Y dice que con 8 días lo circuncidaron. Aquí podemos ver la señal del pacto, aquello que distinguía al pueblo
santo de Dios del resto de los pueblos. Aquello que ya prefiguraba, evidentemente, su sufrimiento en la cruz. Sabemos perfectamente que esa circuncisión en el Nuevo Testamento, Pablo la relaciona echando el cuerpo de pecado de nosotros por medio de esa circuncisión llevada a cabo por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, su circuncisión prefigura muchas cosas. Primeramente, el pertenecer, el distinguirse como pueblo del pacto, el vivir sujeto a esa ley que Dios dio a este pueblo del pacto, cumplir con esa ley. Y evidentemente nos enseña también, el prefigura el sufrimiento que Cristo tuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Claramente hay unas palabras que nos enseña en aquí, a ver si hago un momento un inciso para poder citarles un texto que me parece fundamental en el libro de los Colosenses. Déjenme encontrarlo, que ahora me viene a mi memoria. Dice en el capítulo 2, verso 11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí podemos ver la obra de la cruz representada. Entonces, podemos ver que este niño que nació confrontó la ley. Nació de mujer, se encarnó. Nació bajo la ley, cumplió la ley con el propósito de redimir a todos aquellos que estábamos bajo esta maldición de la ley por medio de su obra en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús tiene mucho más que decirnos de lo que a veces estamos acostumbrados para redimir a los que estaban bajo la ley para poder recibir la adopción de hijos. Entonces, los días de su alumbramiento, el hijo primogénito, el que abrió matriz, trajeron, como nos sigue diciendo, las ofrendas por el hijo que abría matriz. Había que presentarlo al Señor, según Éxodo 13, capítulo 1. Según nos sigue enseñando también claramente en el libro de Levítico, capítulo 12. Nos enseña que este niño tenía un distintivo muy, muy especial en cuanto al propósito de Dios. Nacería de mujer, sería humano y no sería un ángel. Eso nos lo deja muy claro la primera profecía mesiánica de Génesis 3:15, donde claramente la simiente de la mujer sería la que golpearía, daría el golpe definitivo a la serpiente en su cabeza por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Hebreos 2:16 dice que claramente no fueron socorridos los ángeles, sino la descendencia de Abraham. Por lo tanto, está hablando de alguien que tendría una perfección humana, que sería judío y no sería gentil, que sería de la tribu de Judá, una profecía clara en el capítulo 49 de Génesis, versículo 10, hablada por la boca de Jacob. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador hasta que venga Silo, el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Sería de la familia de David, como podemos ver. Ellos tuvieron que venir a Belén porque ahí pertenecían, porque pertenecían a David. Nacería de una virgen. Isaías 7:14. Esta señal nos será dada, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos perfectamente, como hemos citado antes, que en cuanto a la familia de David, no solamente vendría el Redentor, sino también vendría el Rey, que reinaría eternamente y que todavía esta profecía se cumplirá en el tiempo milenial. Y como hemos citado ahora mismo, nacería en Belén. Entonces vemos que tanto César Augusto como todos los gobernadores aquí contados por medio de la historia, lo único que están haciendo es poner las situaciones en favor del cumplimiento de la palabra de Dios. Como dice Jeremías 1:12, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, me gustaría concluir aquí, no tenemos mucho más tiempo, pero me deseo que ustedes puedan gozarse con este nacimiento, con esta encarnación, con este propósito, con esta verdad que está relacionada con todo lo que hemos hablado y que
es la consecuencia de esta gracia bendita. Recuerden las palabras de Pablo a Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5, donde nos enseña la humanización de Cristo, el propósito de esta humanización, las tres humillaciones tan claras y evidentes que Cristo llevó a cabo con su humanización. Él era en forma de Dios, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero no usó este derecho como algo a que aferrarse. Se despojó, aquí tenemos la kenesis, o sea, el vacío de su gloria, el velar su gloria por medio de su humanidad, hecho semejante a los hombres. Hecho hombre, y aquí lo hemos visto, aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a este hijo, a quien llamarían Jesús. Dice claramente, dice, tomó forma de siervo. Primera humillación, se encarnó. Segunda humillación, tomó forma de siervo. Y tercera humillación, en esta condición de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Es inseparable su nacimiento de su muerte. No podemos separarlo. Están en el propósito del cumplimiento de la profecía y de la bendición escritural para la salvación de los hombres. Y en esta condición se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo. Aquí ya vemos su resurrección, aquí ya vemos su exaltación, su ascensión, su glorificación, para que en el nombre de Jesús se doble en toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, esto, cuando Él vino por primera vez, ni lo reconoció su nación, ni todavía muchos hombres lo han reconocido, otros han muerto sin haberle reconocido. Esto nos habla de un día donde todos los seres humanos nacidos en toda la historia de la humanidad tendrán que ser despertados de sus estados para poder doblar la rodilla delante de aquel a quien el Padre exaltó hasta lo sumo, a quien el Padre sujetó todas las cosas y quien es el merecedor y es digno de toda la gloria y toda la honra. Unos, evidentemente, levantarán sus cabezas para poder recibir las coronas de la vida y para poder vivir en la existencia eterna, lo que la Biblia llama la primera resurrección. Y otros serán levantados de sus tumbas para tener que confrontar el juicio ante el trono de Dios y doblar sus rodillas para recibir la justa condenación por haber desechado esta gracia bendita. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús es importantísimo. Juan nos dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es que extendió su tienda de campaña. Esta misma palabra nos aparece en el libro de Apocalipsis y a la vez tenemos un tipo de ella en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el lugar donde Dios se encontraba para morar, para establecer su vida acompañando a su pueblo. Entonces dice que ya en el cielo nuevo y la tierra nueva nos habla una voz del cielo. Y dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. En el primer tabernáculo, esto no se cumplió perfectamente. El primer tabernáculo era un tipo que prefiguraba esta verdad también. Cristo fue también, extendió su tabernáculo con la propia persona y presencia de Él mismo. Él dijo, destruir este templo. Y yo lo levantaré en tres días, hablando de Él mismo. Pero dice que este tabernáculo es definitivo. Entonces dice que en este momento enjugará Dios toda lágrima y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Observe el alcance del nacimiento de este bendito Salvador. El propio Juan nos dice en Apocalipsis que allí, en esa ciudad, no había templo, porque Dios mismo era el templo. Quiere decir que la misma presencia de Dios llenaba y llenará lo que es el templo eterno en una manera majestuosa como nunca se ha visto desde la historia de la humanidad. Por lo tanto, queridos oyentes, que Dios les bendiga
y puedan disfrutar de ver estos cantos maravillosos que Lucas nos presenta, el de Zacarías, el de Elizabeth, el de María, el de los pastores, el de Simeón, el de Ana. Todos vieron en ese niño el propósito cumplido de Dios. No nos queda más tiempo. Muchas gracias.